queremos empezar este backstage diciendo algo súper importante, algo muy serio, que Cassandra Romanini falleció. Y voy a tener que ser yo el que tenga que cuidarlo en el cementerio. Bueno, sí. La vimos afuera y lamentablemente vio un hombre y se encajó de hocico al pene del hombre. Después nos enteramos que ese hombre era un detective que la andaban buscando por los robos que ella estaba realizando. Así que Cassandra Romanini, estás en un lugar mejor. Falleció a los 5 minutos, se reventó la maricona. Simplemente, Cassandra Romanini, hablando en serio, déjame decirte que no puede ser que ya te raja de curar. Creo que los participantes merecen un poco más de respeto. Aprendete los nombres, maraca reculiá. Es que está viejita. Ella dijo que a mí me habían tomado presa, yo la salvé a ella. Yo te encuentro la razón porque estuve también presente ese día cuando la animal se la quisieron llevar detenida y le tuvimos que rogar a los pacos, o sea, los señores carabineros, que por favor la bajaron. Ella tiene ese aroma hediondo. Que le iban a llevar un acopio porque pensaron que era indigente. ¿Y hasta qué vino a ser aquí? A subir el rating. Les doy la bienvenida y bueno, mis empleadas siempre hablan porque tienen que probar el micrófono ahora porque soy como Trump. Hoy temática personificación. El mejor en caracterización fue el Jano que vino caracterizando a la señora Mónica de Gran Hermano. ¿Han venido tanta payasa? Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. A mí el puto me gustó, lo único que yo le saca... Deja el tatán, le dijiste tú. Sí, aparte son los cachos, porque si efectivamente vieron caracterización, porque si hubiese sido alguien... Vengo yo con otros colores, otra vestimenta y hago Adelpo. Amiga, sacate esos cachos culiados, pero la weona sin los cachos era igual a Miguel Bosé. Siendo que las otras veces se cayó con su otro show, que fueron pésimos, paupérrimos, pero el show de hoy día fue bueno. ¿Sabéis qué más? A mí me citaron con cacho. Esa peluquita nada que ver. Se le alisó el pelo en Demerol, decía. Una lesión horrible, cada vez te parecía una niña trans, weón. La cadete cada vez es más mujer. Me gusta el tema que hice, pero siento que ahora sí, vestido sin corbatín, parezco más américo, weona. ¿Realmente sabes coreano o simplemente pide una yosa? No, yo sé coreano, estudié. Igual te ves como extraño. ¡Era un sepulturero, weona! Y me cansé porque el viejo igual es gordito. ¿Vos misma? Vaya que ha dicho mi compañera anterior que se le... A ver, amiga. Un punto para la precariedad y el ingenio. Mira, por lo menos le puse un cuencheradora, pero a ti se te cayó 4 veces la peluca, mi ricona. Se te cayó hasta las tetas, y eso que lleváis más tiempo que yo. Es lo que me tira a chuchar mi amiga, pero malo que me pide al ojo solamente para verme culiar conmigo y mi marido. Simplemente nos pide al ojo por eso y malo que me palabrea. Yo te voy a mantener vivo, así que aprovechame. ¿Puedes creer que la Cassandra cuando está subió agarró una bombilla? Yo le dije, suelta esa bombilla, se le iba a jalar, weona, desesperada la Cassandra. Sí, a vos también, me dijiste que te dolió la guata. Ay, me dolió porque estoy en ayuno, Guarencita. Oye, la gaga, de repente como que hacía para el lado de allá y el público estaba al otro lado, la otra ciega, no cachaba. ¿Nunca viste la cara de la Newman que dijo, se me escapó la bolsa? Dándote así como de lujosa y ese vestuario grande que tenéis, sí, bonito, pero simplemente era un maricón lufa. Venía vestida por 2 lucas y ese era el corpóreo entero. Hi, darling. Hi. You speak Spanish? Porque estoy en Chile, tengo que hablar en español nomás. Obviamente tú eras Adele, ¿cierto? Sí, hoy día quise hacer algo distinto. ¿Quién te ayudó? ¿La Sofía Fluor? No, lo hice sola hoy día. Y ahí también la sudoración de tu bigote. Beckenbauer, te veías horrenda. En la casa Beckenbauer, porque para andar con vestido de ropa en la casa, mejor me quedo en mi casa. El primer finalista de Atrevida versus Atrevidos y Patudos es... con 190 votos, el señor puto Mandinga. ¿Estás de acuerdo
que el puto Mandinga sea el primer finalista? No, me parece bien. No sé si pueden colocar así como un close-up a la Ángel cuando le dijeron puto Mandinga. ¡El señor puto Mandinga! Malo que objetaste que vaya a gastar no sé cuánta plata que tu marido, tu ex marido, tu nuevo marido y tus seguidores te iban a comprar los votos. Mira, igual estoy contento con la persona que salió. Oye, pero es que esta cosa de los votos, un azar, agradecer a todos quienes votaron de fuera de regiones, yo sé que de Chiloé. No te puedo creer que viste al Tatán dándole plata al puto Mandinga para la votación online. Esta nueva modalidad que pues además tiene que ver con un término que se utiliza mucho, o más bien es un término moderno que dice Sugar Daddy. Al DJ también, sí, sí, sí. 10 lucas fueron del Has. El Tatán le puso la luca al puto, pero no, para que no fuera tan evidente, todo el monto lo ocupó con personas distintas. Le dijo, toma, yo te mándale esto, mándale esto, mándale esto. Porque el, o sea, puto, hizo la Teletón. Sí, porque al puto le hablaron por Instagram y ahí le mandaron los vouchers por Instagram. Así que yo estoy claro que el Tatán se hizo muchas cuentas falsas y de ahí le mandó todos los votos a mi niña. Esto pasó en una semana. Me encanta hacer un malestar. Somos dos. Me gusta hacer ese picor en el hoyo. Hoy te dejaron canosa, este es yo por el colágeno, el Tatán. Sí, es verdad. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. Y toda la semana se besan. Sí, es verdad. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo. ¿Quién te pagó los votos a ti? Porque mucha gente ha dicho que tú con suerte te la vas el ano. ¿Te la he culiado a la vieja esa? Debería. ¡Pichi encima de la cara! ¡Ese es el que me gusta a mí! ¡Tatán, los 10 de Toja! ¡Lluvia dorada, ven a mí! Cuando yo me baño, me gusta refregar, pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar. Y me doy mi jabonada para estar más suavecito, pero por más que me tallo, ay, me duele el ombliguito. Oye, llegando a la final, sin comerse al jurado. ¡Oye! ¡Ya te lo he comido tanto, maricón culiao cínico! Y que ese día es como que hoy la Jano nunca se culió a la Angie, no, ni...